Muy buenos días, les doy la bienvenida. Les presento acá a Francisco Hinojosa, que nació en México y nos está acompañando hoy para contarnos un cuento que se llama La peor señora del mundo. Les voy a contar un poquito de Francisco Hinojosa, quien estudió letras y poco después empezó a escribir poesía, cuentos y libros para niños. Y este año, Conaculta lo eligió embajador de la literatura infantil y juvenil mexicana para promover las obras de este género en México y el mundo. Así que les dejo con ustedes a Francisco. Gracias. Gracias, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Una de las últimas veces me tocó el terremoto del 2010. Aún así recuerdo con mucho cariño siempre Santiago. Bueno, también México, pues somos un país muy sísmico. Decimos que tenemos así una antenita antisísmica en la cabeza ya montada. Les voy a contar este cuento y luego les platico un poco más acerca de él. Dice, en el norte de Tunambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. A sus 5 hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban 10. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos, lo mismo se hacían travesuras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno le servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras, y los viejitos y las viejitas, y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa porque sabían que la señora les echaría encima agua caliente. Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas. Hasta que un día sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron ir de allí porque temían por sus vidas. A los pocos días, los antiguos habitantes del pueblo volvieron, ya que la peor de todas las señoras del mundo les pidió disculpas en el recadito. La gente volvió al pueblo, regresó a sus casas y con gran alegría rasguñó y pisó a la horrorosa mujer. Hasta que una noche, mientras todos dormían, ella se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo para que ya nadie pudiera escapar de él. Quién sabe cómo lo hizo, pero lo cierto es que una alta muralla atrapó a la mañana siguiente a toditito el pueblo. Le pegaba cachetadas a sus hijos, mordía las orejas de los carpinteros, apagaba su puro en los ombligos de los taxistas, daba cocos en las cabezas de los niños, asestaba puntapiés a las viejitas, daba piquetes de ojos a los generales del ejército y reglazos en las manos de los policías. Luego le echaba carne podrida a los perros, rasguñaba con sus largas uñas las trompas de los elefantes, le torcía el cuello a las jirafas y se comía vivas a las indefensas tarántulas. Hasta los leones se portaban como gatitos cuando la veían, porque ella les jalaba tanto la melena que los dejaba pelones y con lágrimas en los ojos. ¿Y qué decir de las flores? En unas cuantas horas no hubo una sola que conservara sus pétalos. Pero sucedió que un buen día, mientras la señora dormía su siesta, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central. El jefe de los bomberos dijo, esto ya no puede seguir así. Es cierto, lo respondió el boticario, debemos tirar la muralla y correr a todo lo que dé nuestros pies. No, intervino el más viejo del pueblo, lo que debemos hacer es engañarla. ¿Engañarla?, se sorprendió el dueño de la fábrica de hielo. ¿Cómo vamos a engañarla? Muy fácil, aseguró el viejito. Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Si nos muerde las orejas, le pedimos que lo haga otra vez. Si nos rasguña, le decimos que es lo más delicioso que hemos sentido en la vida. ¿Qué les parece? ¡Oh!, exclamaron todos con los ojos abiertos. No es mala idea, añadió el dueño de la mayor flotilla de camellos del pueblo. Y así quedaron de acuerdo. La señora se despertó de su siesta hecha una furia.
tenía unas ganas enormes de pellizcar a un niño. Al primero que encontró, que era su hijo mayor, lo prendió del cachete y no lo soltó hasta después de media hora. El hijo, aguantando el dolor, le dijo: «Gracias, mamita, ¿podrías darme otro pellizco? Ándale, por favor, aunque sea uno solo». La señora, extrañada al principio, le dijo que no merecía un premio así. Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras, la mala mujer fue a buscar al zapatero y le jaló los pelos tanto que se quedó con ellos en la mano. «Muchas gracias, doña. Le agradecería que me quitaran los demás pelos. Tengo unas ganas de quedarme pelón que ni se lo imagina. Y lo hace usted con tanta delicadeza. Créame que ni el mejor peluquero del mundo lo haría tan bien». Y así fue la peor señora del mundo con todos y cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. «Creo», dijo el más viejo, «que nuestro plan está funcionando. Ahora tenemos que seguir engañándola. Cuando a ella se le ocurra hacer alguna cosa buena, si es que se le ocurre, vamos a quejarnos como si nos doliera y fuera la peor cosa que alguien pudiera hacer». A la mañana siguiente, la peor señora del mundo se levantó de pésimo humor. Fue a la cocina a prepararles a sus hijos su comida para perros. Hizo un fuerte coraje cuando descubrió que la caja estaba vacía. ¡Puah! Tendré que darles de desayunar cereal con leche y miel. Los niños, en cuanto vieron sus platos servidos, empezaron a quejarse. «Mamá, ¿qué es esto tan espantoso?» «Es cereal con miel, niño tonto». «Yo no quiero». «Ni yo», dijo el más chico con una lágrima en los ojos. «Prefiero comida para perros». «Yo también», gritaron los otros al mismo tiempo. La mamá los obligó a todos a comer lo que les había servido. Y así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Al último que encontró fue al más viejo, que le dijo: «Muy malos días tenga usted, señora. ¿Ya se dio cuenta de que un ángel caído del cielo nos puso en el pueblo una maravillosa muralla? Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita». Llena de furia, echando baba por la boca y espuma por las narices, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo. Desde entonces todos vivieron felices, pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo, mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Pues les cuento que yo tenía una vecina que era muy mala mujer. Y yo dije, para vengarme de ella le voy a escribir su cuento. Pero eso nada más lo apunté en mi cabeza. Yo dije, escribir un cuento sobre la señora más mala del mundo. Y no lo escribí, me cambié de casa, me olvidé de mi vecina. Pasaron 2 años y un día estaba a punto de poner la oreja en la almohada. Y sabes que se me ocurre la historia completita. Y dije, si no la escribo ahorita, se me va a olvidar para siempre. Me eché agua en la cara, me hice un café y me puse a escribir. Tardé 5 horas en hacerlo. Y el editor estaba como en su oficina con una margarita. Lo publico, no lo publico, lo publico, no lo publico, lo publico. Bueno, lo voy a publicar. Y así lo hizo. Y al poco tiempo tocaron a la puerta maestros, padres de familia, que dijeron, ¿en qué cabeza enferma cabe que una señora así pueda ser protagonista de un cuento para niños? El tipo está loco. Y al principio estuvo prohibido en muchas escuelas, en las que sí estaba permitido, de pronto llegaban los padres a reclamar, ¿cómo les dan esto a leer a mis hijos? Es una señora violenta. Se van a asustar los niños. ¿Se asustaron aquí los niños? No, ¿verdad? Pero eso pensaban los adultos. Y esto pasó hace 23 años. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los libros más vendidos del Fondo de Cultura Económica. Es un personaje que atrae mucho. Hay muchos maestros y maestras, hombres y mujeres, que se disfrazan de la peor señora del mundo y con eso hacen promoción. Se ha hecho obra de teatro, tiene una gran cantidad de obras de teatro. Se han hecho 2 películas, se va a hacer una más todavía. Y es un personaje que atrae mucho a todo tipo de públicos. Es un libro que puedo leer desde preescolar hasta universitarios. Entonces, así es. Pues muchas gracias a todos.